Estudios realizados por investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en conjunto con grupos de investigación de otras universidades argentinas y de Brasil, permitieron escribir un nuevo capítulo de la historia de una bacteria de gran utilidad en la agricultura de nuestro país. Mi trabajo con el género Sospirilum se inició prácticamente al final de mi periodo de estudiante en la universidad, en la carrera de microbiología. Mi trabajo final fue en este microorganismo, y desde hace más de 20 años dedico mi trabajo de investigación y el trabajo de mi grupo a comprender los mecanismos que esta bacteria pone en juego para convivir, interaccionar y beneficiar a las plantas. Se trata de Sospirilum brasilense AZ39, que fue aislada en 1982 por el ingeniero agrónomo Enrique Rodríguez Cáceres, a partir de rizósfera de trigo en la localidad de Marco Juárez, Córdoba, y se usa en Argentina desde hace más de 40 años para la formulación de inoculantes destinados al tratamiento de más de 60 especies vegetales de importancia económica. En el caso mío, lo que hago es investigar cuál es el efecto que tiene Sospirilum sobre la arquitectura radicular de la planta y sobre el crecimiento general. Bueno, lo que yo estoy haciendo en este momento y lo que hice durante mi doctorado fue desarrollar una metodología que permitiera la identificación de Sospirilum argentinense ahora, AZ39. En mi caso, yo me dedico a estudiar lo que es la comunicación que existe entre las bacterias, que es lo que se denomina quorum sensing. Actualmente nos encontramos trabajando en la obtención de diferentes variantes genéticas de Sospirilum argentinense AZ39, específicamente en enzimas involucradas en la producción de fitohormonas, con el objetivo de comprender mejor cómo este mecanismo influye en la promoción del crecimiento vegetal de diferentes especies como maíz y trigo. Mi área de investigación principalmente es el estudio de una bacteria que se llama Bradyrhizobium japonicum, específicamente la cepa E109, que tiene hace interacción, una interacción denominada simbiosis con la soja. Y en lo particular, estamos evaluando la interacción de esta bacteria con Sospirilum argentinense, AZ39. El hito más reciente de nuestro laboratorio se relacionó con estudios taxonómicos que nos permitieron caracterizar a una cepa tipo que es Sospirilum, antes denominada brasilense AZ39, como una nueva especie junto a otras cepas que también fueron aisladas en Argentina, y esa nueva especie recibió el nombre de Sospirilum argentinense AZ39, haciendo referencia a la ubicación geográfica en donde fueron aisladas. Obviamente comparten, al ser consideradas una nueva especie, comparten una serie de características tanto a nivel genético como a nivel funcional que las hace diferentes a otras bacterias que pertenecen a otra especie de género, incluso de la especie brasilense. Después de un arduo trabajo experimental, los investigadores lograron establecer que este microorganismo corresponde a una nueva especie del género, una que no existía hasta la fecha. De esta manera, este equipo de investigadores logró identificarla correctamente y se la denominó Sospirilum argentinense AZ39, lo que de manera metafórica implica que sacó el DNI argentino. Sospirilum es una bacteria conocida como PGPR, es decir, promotora del crecimiento vegetal, y con esa característica que ella tiene, es capaz de producir en las plantas
modificaciones en la arquitectura radical, lo que conlleva a que, por ejemplo, la raíz principal se acorte, se desarrollen las raíces laterales, los pelos radicales. De esa manera la planta es capaz de absorber más cantidad de agua y de nutrientes y de esa manera beneficia al crecimiento general de la planta. Cuando esta bacteria se aplica sobre las plantas, se convive con las plantas, promueve su crecimiento. Esa es la principal razón por la que nosotros la estudiamos y por la que las empresas la han elegido como un candidato, un protagonista para la formulación de inoculantes. Soy socio y director científico de la empresa Ceres Demeter, una empresa de investigación y desarrollo que busca llevar innovación al sector agrícola. Desde hace unos años tenemos una fuerte y estrecha vinculación con la Universidad Nacional de Río Cuarto. En este caso puntual, creo que estamos como muy motivados de estos nuevos hallazgos que se están haciendo de nuevas bacterias, nuevas cepas microbianas, de distintos grupos de investigación con los cuales estamos trabajando desde hace un buen tiempo, especialmente con el grupo del doctor Fabricio Cazán y los investigadores que en ese laboratorio se desempeñan. El cambio que han hecho en Azospirillum principalmente, marca un antes y un después en el interés principalmente de la ciencia y del campo respecto a la ciencia. Azospirillum es una bacteria que se emplea en la formulación de bioinsumos, de bioinoculantes, de manera que estos estudios pueden aportar una investigación significante en lo que respecta a la mejora en la producción y en la funcionalidad de los bioinsumos que se comercializan actualmente. Sí, en nuestro caso, estamos muy asociados con lo que es la parte del campo. Le hacemos el control de calidad a estos inoculantes. Entonces, estos inoculantes van a ir al campo, van a promover el crecimiento de los cultivos, pero a su vez lo que estamos haciendo es incorporar a la tierra, digamos, son bacterias que son benéficas. No estamos incorporando un producto químico que pueda resultar perjudicial tanto para la salud como para el medio ambiente. En cuanto a la empresa, se focaliza principalmente en los procesos de desarrollo del producto. Toma las investigaciones o los conceptos desarrollados a nivel de laboratorio en distintas instituciones científico-académicas y se centra principalmente en hacer el proceso de escalado, desarrollo de producto, validación a campo, registro y por último la producción y los acuerdos comerciales con otras empresas que tienen sus cadenas comerciales ya desarrolladas. Por lo tanto, cada tecnología que se desarrolle entre los científicos de las instituciones académicas y el equipo científico de Ceres Demeter lo que busca es principalmente tener una tecnología que solucione problemas de impacto global y obviamente que pueda ser transferida y mostrada en todo el mundo. Y como siempre decimos nosotros, tratar de llevar la microbiología desde Río Cuarto, desde Córdoba, desde Argentina, hacia el resto del mundo. Ese es el propósito principal de nuestra compañía. Azospirillum es un género de bacterias con capacidad de modificar el crecimiento y funcionalidad de las plantas, principalmente a nivel de sus raíces, y que por esta razón ha sido extensamente estudiado en todo el mundo y particularmente utilizada en la agricultura de nuestro país. Esto nos ha generado un vínculo muy fuerte con el sector productivo y eso es algo que hace más divertida la ciencia, porque necesitas que lo que vos desarrolles o lo que vos trates de transferirle a esa empresa tenga un impacto tangible, medible y reproducible. El productor agrícola es, desde el principio del proyecto, de la elaboración, la generación del producto, el productor agrícola forma parte. Nosotros le llamamos un early adopter, ¿sí? Un adoptante temprano. ¿Qué significa? Estudiamos su comportamiento, el del productor principalmente, su opinión, sus problemas, tratamos de resolverlo, ¿sí? Y tratamos de que la solución que se gesta en la planta de producción, en los laboratorios, con el equipo de Ceres Demeter, sea una solución fácil de aplicar, que genere una rentabilidad económica para el productor, ¿sí? Y que eso haga que principalmente quieran adquirir la tecnología, que es algo que es lo primero que uno tiene que pensar. No tenés que hacer algo difícil, sino que sea algo ameno, algo fácil de aplicar y que además se demuestre un beneficio, ¿sí? Cuando eso es aplicado.
En los últimos años, hubo un aumento significativo del uso de inoculantes conteniendo Azospirillum, más de 20 millones de dosis comercializadas en América del Sur, lo que posiciona al microorganismo como el segundo de mayor utilización en Argentina y en el continente americano. Todo el mundo mira el dióxido de carbono, mira la emisión de gases de efecto invernadero desde el dióxido de carbono, pero la agricultura también es en parte responsable de ese proceso de calentamiento global desde el uso de los fertilizantes químicos. Este tipo de microorganismos a lo largo de décadas ha probado que son capaces de minimizar el uso o reducir el uso de ese tipo de fertilizantes. Por lo tanto, son una herramienta clave para contrarrestar el efecto de calentamiento global. En los últimos años, la sociedad en general se está tendiendo para el lado de una agricultura distinta, una agricultura más amigable con el medio ambiente, con menos desechos, más compatible con las personas inclusive, y no solamente con la salud de las personas, sino con la salud del planeta. Por lo tanto, en todo eso estamos como a la vanguardia nosotros también, y es por eso que estamos muy focalizados en generar constantemente innovación, nuevas soluciones y muy concentrados en los problemas. Los problemas que se generan, pero para solucionar de una forma diferente a la que se venía haciendo anteriormente, ¿sí? Y con una mirada 100% amigable con las personas y el ambiente. Casi la totalidad de los productos biológicos que se formulan en nuestro país con esta bacteria se hacen utilizando la nueva especie, Azospirillum argentinense. En Argentina hay más de 300 empresas destinadas a la producción de inoculantes, de bioinsumos, y una parte importante del mercado se dedica a la producción de insumos justamente a base de Azospirillum argentinense. Deben existir en el mercado más de 100 productos comerciales disponibles a base de esta bacteria, y en la actualidad, gracias a la reclasificación de la nueva especie, podríamos decir que por encima del 80% son formulados a base de la cepa AZ39, con lo cual sería el país con mayor cantidad de producto a base de esta especie en todo el mundo. Esta parte de la investigación es importante porque para los productos que se formulan con esta cepa hay ciertas normativas que indican qué cantidad tiene que tener el producto para que sea efectivo luego cuando se aplica al campo. Los inoculantes en base a Azospirillum por lo general se comercializan en medios de cultivo líquido. Y esto es una submuestra de lo que sería un producto comercial. En realidad lo que se vende son vejigas o sachet que contienen hasta 10 litros de inoculante. Nosotros a partir de estas submuestras realizamos el control de calidad, el recuento y la confirmación de la cepa mediante biología molecular, detectando esa secuencia de ADN única en el genoma del microorganismo. Es decir, podemos cuantificar e identificar a la cepa a partir de los productos comerciales. También actualmente nos encontramos trabajando en lo que es la puesta a punto de identificaciones moleculares de diferentes marcadores de bacterias promotoras del crecimiento vegetal utilizando la técnica de PCR. Recientemente y desde la independización de este grupo de trabajo nos focalizamos en comprender la información genética contenida en esta bacteria, que no era considerado un modelo de estudio, pero que sí desde en Argentina tiene gran importancia porque es una bacteria que se utiliza desde hace más de 40 años en agricultura. A nosotros nos interesó como un modelo de estudio y por eso nos focalizamos en comprender cómo estaba estructurado su genoma y cómo esta información genética podía ser clave para modificar el comportamiento de las plantas. De acuerdo a la bibliografía, sabemos que estas bacterias se comunican entre sí a través de señales intermoleculares, son señales químicas que se denominan moléculas autoinductoras. Y lo que hemos determinado en este laboratorio es que nuestra bacteria, Azospirillum argentinense AZ39, no se comunica, o sea, no tiene la capacidad de comunicarse
mediante el quorum sensing, pero algo que es muy importante y relevante es que esta bacteria, si bien no habla el idioma de la mayoría de las bacterias, lo que hace es interrumpir la comunicación. Esta bacteria, lo que nosotros encontramos en el laboratorio es que esta bacteria tiene una enzima en el genoma que tiene la capacidad de degradar lo que son esas moléculas autoinductoras que le permite al resto de las bacterias comunicarse. ¿Y para qué se comunican? Para tener un comportamiento social coordinado. Desde que en este laboratorio secuenciamos el genoma de esta bacteria, empezamos a investigar qué secuencias estaban relacionadas con la promoción del crecimiento. Azospirillum, por ejemplo, es capaz de producir auxinas. Las auxinas son unas fitohormonas capaces de aumentar el crecimiento de la raíz, y quizás esta sea una de las principales características por las cuales Azospirillum genera una mejora en el crecimiento de las plantas. En el año 2014 logramos obtener la secuencia completa del genoma, y ese fue un punto, digamos, de inflexión en nuestro trabajo de investigación, porque a partir de ese momento empezamos a trabajar en distintas líneas de trabajo, todas orientadas a descifrar o decodificar el estilo de vida de la bacteria en interacción con las plantas y todos los mecanismos que esta bacteria posee para beneficiar el crecimiento de las plantas. Que eso es algo que en el laboratorio, cada uno de los integrantes del laboratorio está focalizado o es especialista en una línea de trabajo en particular. En nuestro grupo de trabajo soy la única bióloga y fisióloga vegetal, con lo cual aquí me dedico más bien a las plantas. Y entonces lo que hacemos es aplicar Azospirillum, inocularla en una planta modelo que se conoce como Arabidopsis thaliana. Arabidopsis es una herbácea común que se utiliza ampliamente en investigación porque es una planta a la cual se le conoce el genoma completo. Entonces uno puede jugar un poco con las vías de síntesis de hormonas, por ejemplo, en este caso de auxinas, y trabajar con plantas de Arabidopsis mutantes para ver el efecto también a nivel radical por la aplicación de Azospirillum. Nosotros cultivamos Arabidopsis en placas de Petri, en un medio específico para el crecimiento de plantas de manera in vitro. Las cultivamos de manera aséptica para luego poder inocular en ese medio de cultivo Azospirillum. Luego de un periodo de tiempo de crecimiento, visualizamos las raíces en la lupa y mediante un análisis de imagen a través de un software específico podemos cuantificar la longitud de la raíz principal, la longitud de las raíces laterales y la densidad de la raíz. En esta imagen podemos ver la raíz de Arabidopsis una vez inoculada con Azospirillum, es la raíz principal, y el desarrollo de raíces laterales y numerosos pelos radiculares producidos por la inoculación de esta bacteria. La presencia de esta bacteria mejora la eficiencia de las plantas para captar agua y nutrientes desde la matriz del suelo. Cuando las semillas o el suelo se inoculan con Azospirillum, la cantidad de fertilizante necesaria para igualar una respuesta productiva es menor, por lo que hay un ahorro y un menor impacto en el ambiente. En términos de la productividad, el rendimiento se estima en un aumento promedio entre el 10 y el 14% por la inoculación con esta bacteria. Y podemos decir que esto es dependiente de cada especie. En especies como trigo, el impacto es superior. En los cultivos, en los cereales de invierno, alcanza el máximo rendimiento con valores por encima del 12 o el 13% con respecto al testigo. Y en el caso de la soja, también se utiliza en coinoculación con los rizobios. Y el impacto supera alrededor del 6% sobre el valor de la inoculación solo con el primer microorganismo. Lo que hemos visto es que la coinoculación es una práctica muy común dentro de nuestro país y en Brasil,
que tiene efectos positivos sobre la simbiosis con soja. El proceso de inoculación consiste básicamente en la aplicación de este producto que está en formato líquido normalmente sobre las semillas. Esto lo hace el productor en el momento inmediato antes de la siembra, porque la idea de hacerlo de manera anticipada la siembra es preservar la viabilidad del microorganismo en la semilla. El sistema radical se modifica por la presencia del microorganismo, crece más y aumenta su eficiencia para tomar nutrientes. Después de la inoculación, lo que ocurre es que la bacteria comienza a colonizar las raíces de la plántula que está creciendo, que está germinando. Y el mayor impacto de la colonización de esta bacteria se puede observar normalmente en el desarrollo del sistema radicular. Lo que nosotros vemos acá es un sistema radicular de varias plantas, pero claramente la presencia del microorganismo aumenta tanto el área superficial como el volumen. Y la planta, si tiene mayor desarrollo del sistema radicular, toma mayor cantidad de agua y de nutrientes del suelo. Y eso es lo que hace que el microorganismo sea eficiente para promover el crecimiento del cultivo y al mismo tiempo le permite al productor reducir el uso de fertilizantes nitrogenados. Porque la planta tiene mayor capacidad de absorber lo que se encuentra en el suelo. Obviamente el inoculante no consiste solo en la bacteria, sino que las empresas desarrollan protectores que aseguran que la bacteria sobreviva hasta que la semilla germine y se inicie el crecimiento de la planta y la bacteria pueda colonizar sus raíces. También hay otras formas de aplicación. Se puede aplicar en surco, hay productos formulados para que el tratamiento sea directamente en un chorreado sobre el surco junto con la semilla, y hay productos que se formulan para aplicación foliar. De todas formas, la mayor parte del tratamiento en nuestro país, por el sistema de agricultura y el tipo de manejo que tenemos, es directamente sobre la semilla. Y esto se hace en la siembra. También ocurre que hay un concepto de siembra anticipada, donde la semilla se trata, se conserva durante 10, 15 días y luego se siembra. Pero en esos casos se corre el riesgo de perder parte de la carga microbiana por un proceso de estrés, y lo que normalmente se da es que el tratamiento sea inmediato. Si vos lográs comprender cómo funciona una bacteria y cómo interacciona con las plantas, una bacteria promotora de crecimiento, vas a lograr obtener mejores productos biológicos cuando la base de ese producto es este microorganismo. Lo que nosotros desarrollamos en este laboratorio, en muchos casos es transferido al sector productivo, transferido a empresas que están interesadas o transferidas a usuarios, a productores que utilizan esta tecnología. Nosotros tratamos siempre de incentivar como empresa, de hecho recibimos a muchos estudiantes de la universidad, principalmente de la Universidad de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, se reciben pasantes, se reciben chicos que vienen a conocer de distintas materias, de distintas carreras, quieren conocer lo real, lo que se hace luego de haber estudiado, ¿sí? Y yo soy uno de los agradecidos de haber estudiado en esta universidad porque, bueno, me llevó hasta acá. De una forma u otra, las cosas pasan por algo, los puntos en algún lado se conectan y creemos que todo tiene un sentido al final de la historia. Por lo tanto, bueno, la gran mayoría de las 29 personas que hoy formamos Seres de Emeter, hay una gran mayoría que viene de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y es por eso que es para nosotros una de las instituciones, digamos, como estandarte, en donde tenemos excelentes relaciones, relaciones de amistades y profesionales. Por lo tanto, que eso se siga incentivando, que se siga apostando las carreras, que se siga generando la vinculación con la industria, no solamente económica, sino en transferencia de conocimientos de un lado para el otro y compartir simplemente distintas experiencias para que la gente se motive, que es el principal factor de que lo lleva a alguien a hacer algo, la motivación. Por lo tanto, creo que eso es sumamente importante y bueno, aportamos nuestro granito de arena día a día para que eso ocurra. Nuestra universidad tiene un rol
clave en el desarrollo estratégico de nuestra región. Y bueno, nosotros sentimos que podemos contribuir en ese sentido. La universidad se extiende más allá del campus universitario cuando se establecen este tipo de vinculaciones con empresas o con otras instituciones de investigación. Es muy importante la articulación y la transferencia de los resultados que puedan obtenerse en base a nuestros trabajos, con el objetivo principal de poder dar soluciones a problemáticas concretas. En nuestro caso en particular, además de las empresas con las que hemos establecido vinculación, hemos establecido vínculos de trabajo y de colaboración con universidades de todo el mundo, de Bélgica, de España, de Brasil, de Reino Unido, de Francia, de Estados Unidos, y eso tiene también para nosotros una importancia porque nos convierte en embajadores directos de nuestra universidad, de nuestro sistema de investigación a través del CONICET para el resto del mundo. Tiene un doble propósito, podríamos decir. Como investigadora dentro del grupo y en la Universidad Nacional de Río Cuarto, para nosotros es satisfactorio saber que nuestros resultados se pueden trasladar a empresas para el desarrollo de productos que luego serán comercializados para tener una mayor productividad de los cultivos, llevando soluciones a las posibles problemáticas agrícolas y ambientales. El desarrollo de esta metodología fue importante porque permitió transferir la tecnología ya sea a otras instituciones públicas y también privadas en respuesta a una demanda del área de producción de bioinsumos, particularmente aquellos producidos con la cepa Z39. Bueno, tanto la interacción con el medio productivo a través de las empresas como con las instituciones de ciencia y técnica del país y de la provincia de Córdoba, lo que permite o el trasfondo de todo eso es la formación de recursos humanos, que también es un recurso estratégico para nuestro país. Todos los laboratorios, no solo este, en el proceso de creación, en el proceso de hacer ciencia, capacitan y forman a distintos recursos humanos. En nuestro caso particular, a través de la carrera de posgrado distintos doctorados que ofrece la universidad, estos recursos humanos se capacitan y se terminan formando, lo cual también es un rol clave para nuestra institución, más allá de las carreras de grado, ¿no? Que es un aspecto por el cual también se referencia a nuestra universidad en el medio nacional. Este trabajo representa la continuidad de una línea de investigación que se inició en el año 2012 con la obtención de la secuencia completa del genoma de la bacteria, lo que derivó en la creación de numerosas líneas de investigación y aquella directamente vinculada con la reclasificación de esta especie, que marca un hito para este género bacteriano que acompaña nuestra agricultura desde hace más de 40 años y contribuye significativamente al desarrollo del sector agropecuario.